desde que se fue y no volvió. Quiero sacarla, quiero arrancarla entera de mi corazón. No sé qué cambió, porque tuvo esa decisión de abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón. Que ya no me llame, que hoy no puedo, no le puedo contestar. Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. ¿Cómo te sabes? Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Llenado mi alma y si tu sangre y mi sangre me hace estremecer. ¿Cómo? Continuamos con esta canción para todos ustedes que están del otro lado. Por fin, nuevamente en pasión. Esta canción es para ustedes.
aprender cómo amar a una mujer. ¿Y qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¡Conmigo! Fue difícil entender que ya no me quería, que era el error haberme entregado tanto. ¡Cómo! Todo el mundo haciendo palmas. ¡Palmas! Y estamos en vivo para todo el mundo a través de Pasión de Sábado. Por fin nuevamente con toda la banda, con barbijos, pero acá en Pasión paramos con las palmitas bien arriba. Dice: y ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada, que sufra, que llore. Que pa' que dañe las palmitas arriba, que llore, esa malvada, que sufra, que llore, que pa' que dañe, bailalo conmigo, vamos. Todos mis sueños cero, cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó, cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado, y ahora vuelve llorando, a implorar. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada, que sufra, esa malvada, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó, que llore, esa malvada, que sufra, que para que el daño baila conmigo, dale. Un aplauso fuerte en casa, che. Muchas gracias. Como decía, estamos en vivo. Realmente, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que hacen posible que podamos estar acá compartiendo con todos ustedes. Estamos en vivo y acaba de pasar algo, se acaba de cortar la cuerda, pero podemos seguir, ¿no? Mirá, a ver si me... Ah, ya está, ya cambió. Ah, mirá qué rápido, che. Ya cambiaron. Esta canción que sigue a continuación es una canción que nació en pandemia. Yo me doy vuelta porque... Cambiamos un poco el repertorio para ustedes. Y esta canción lleva como título Dame tu mano y suena para todos ustedes así. ¡Ahí va! Ya no aguanto las ganas de llorar. Es verdad, lo único que hago es extrañarte. En verdad, lo único que quiero es abrazarte. Si dejarme solo fue lo que quisiste, tengo que contarte que ya lo conseguiste. Es verdad, lo único que hago es extrañarte. En verdad, lo único que quiero es abrazarte. Dame tu mano para así volar, como lo hicimos tan enamorados. Dame una chance más, viviendo como
puedo callar. Hoy tengo que decirte que te amo y que no puedo sin tu amor. Y dame tu mano para así volar como lo hicimos tan enamorado. Dame una chance más, te entiendo cómo pudiste olvidarte todo lo que nos amamos. Dame solo una oportunidad. Oh, 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 no, no. Dame solo una. Yeah. Oh, oh, oh. Y dame. Gracias, fuertes los aplausos del otro lado. Gracias de todo corazón, acá todo Pasión de Sábado aplaude. Yo me voy a sacar esto porque me estoy muriendo de calor. Hace calor en Pasión. Volvemos a Pasión y nos agarra mucho calor. Porque la verdad es que lo que está del otro lado, lo que están viviendo ustedes, nosotros lo sentimos acá en el corazón. Qué mejor que cantar esta canción para agradecerle a Dios por esta bendición de poder estar acá, de poder cantar para todos ustedes. A pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles, nosotros tenemos la bendición y nos sentimos privilegiados de poder estar con toda la banda tocando aquí en Pasión. Así que gracias a todo Pasión, a toda esta hermosa familia. También decirles que entre nosotros seguimos trabajando aquí en Pasión porque hemos renovado contratos con Pasión, con Ser TV, con los representantes más grandes que tenemos aquí de la movida tropical en Argentina y para el mundo. Con todo mi cariño, con todo mi corazón, es tan grande este amor. Mucho amor y mucho más. A ti yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta. Déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llena de alegría todo mi corazón. Demasiado para mí es ese amor. Que ya te perdí.
pues ahora te estaba olvidando. No sé, con tantos errores que cometí, con qué sentido te apiadas de mí. Estoy dudando de que me perdone. ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí. Si hace tiempo quisiste borrarme. Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres. Sé que su voz viniste a destrozarme. ¡Cómo! Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres. Acá me tenés, hey, yeah. ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira. ¡Arriba! Sufrido tanto da, temía que también utilizaras de mí por lo que te convenía. Tenía tanto llanto aquí guardado que estaba ahogándome con los recuerdos. Sabía que se había terminado, sin embargo no quería saberlo. Los aplausos bien fuerte del otro lado, aquí en Pasión. Todos aplauden porque esta es nuestra casa y continuamos. Esta canción la vamos a agarrar desde acá y la vamos a tirar para el cielo, porque en este tiempo, en este corto tiempo, nos hemos enterado a través de personas íntimas del Diego, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, que a Diego le gustaba mucho esta canción. Que esta canción la hemos hecho para un íntimo aquí en Pasión. No se ha grabado en ningún disco, fue este íntimo, que fue nominado también a los premios Carlos Gardel, pero jamás imaginamos que Diego iba a tomar esta canción para sus mañanas y bailarla y cantarla. Así que para vos, Diego, donde quiera que estés, esto dice así. No lloró un adiós, que levante la mano quien no sufrió por amor. ¿Cómo? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar.
aplausos que vuelen al cielo. ¿Hacemos uno más? ¡Sí! Y esta, quiero aprovechar que está Maggie, ¿verdad? Ok. Se la vamos a dedicar a ella, que está aquí presente, Maggie Olave, a toda su familia. Y primordialmente, ¿para quién fue compuesta esta canción? En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Cómo! Tiempo que debutó, parado, parado, la voz se fue quien corrió. Parado, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios. Parado, parado, hubo alegría en el pueblo, rego de gloria ese suelo. ¿Cómo dicen en casa? A ver. Y olé, 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 Diego, Diego. Olé, 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 Diego. Y a poco que debutó, parado, parado, la 12 fue quien corrió. Parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios. Tuvo alegría en el pueblo, riego de gloria ese suelo, riego de gloria ese suelo, riego de gloria. Y lo va a decir ella para todos ustedes. Maggie Olave, presten atención por favor a esta voz maravillosa, síganla en todas sus plataformas y redes sociales, porque más allá de ser una gran artista, es una excelente persona. Y dice... muchas gracias, Roberto de todo corazón. ¡Te quiero, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡El aplauso fuerte! Quédate. ¡Los aplausos, qué lindo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, bienvenidos! ¡Hola, Maggie! ¡Qué momento, qué momento! Bueno, se va a estar quedando en un ratito, va a estar compartiendo el íntimo del día de hoy. Pero qué lindo final, Ro, bienvenido. Prometiste, viniste con toda la banda. Chicos, bienvenidos, un placer. Lo prometimos en el íntimo que hemos hecho con Rocío. Bueno, me acompaña en este momento, ¿no? Porque sí, se han acompañado ella... mutuamente, porque sé que vos has participado también de shows que hay yo hecha a través del streaming y también, sí. O sea, se han contactado en este año de pandemia y han este sido año una amistad, de pandemia, ¿no? Hemos hecho amistades, sí, muy profundas, por ejemplo, Maggie, que hable ella. Sí, tal cual, nos hemos conocido como si, no sé, fuese de años, sí, que ya nos conocíamos antes, así que la verdad estamos compartiendo música, momentos en familia y cosas tan, tan lindas, ¿no? Que por ahí uno antes ni se hubiese imaginado, no se daba, porque yo era re fanática de Rodri desde hace muchos años, así que la verdad lo estamos disfrutando y aprendiendo de él todo el tiempo. Un capo, Rodrigo es un capo. Por favor. Queremos anunciar que vamos a estar en el Teatro Canning, ¿cómo sería? ¿Canning 6? Ah, sí, hoy el 6, entonces 6... Ah, pará. Estamos claros. Anto, contanos. No. Hoy, claro, hoy 6 de febrero. Porque... yo leo lo que me escriben. No, es así, el programa sale hoy grabado, pero nosotros ya la gente ya lo sabe que estamos grabados. Me pusieron hoy Teatro Canning 6. Pero hoy, 6 de febrero, sábado, se va a estar presentando entonces Rodrigo Tapari en el Teatro Canning. Ahí estamos, lo dijiste mejor vos. No pasa yo nada. Yo soy un desastre. Soy no, un desastre. Pero está muy bien, ¿eh? Decime cantar y canto, pero me pones el... No, sí, escúchame, cuando lo hicimos... Perdón, ah, lo un, hicimos una, el domingo, lo hicimos G. Muy bien. Cuando... Che, pará, esa G no es un 6. Es no, un 6. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pará, estábamos charlando y también le invitamos a Maggie y a toda la gente que justo cantaste el tema de que hablé en la semana, obviamente, que te sí llamé, me contaste la anécdota de Diego Armando Maradona. Tremendo, porque bueno... ¿Vos sabés que te escuchaba hablado todos los días? Sí, en realidad a nosotros nos llega esto. Nosotros nos contame enteramos que nos escuchaba, sí, ahora. A nosotros nos llega de parte de Aldo, una persona llegada de...
de Diego, sí. Se comunica con él, que lo conocía. Ajá. Le dice, che, vos que estás con Tapari, estaría bueno tocar para Diego, quiere un show streaming íntimo para él. En realidad era un show de presencial, me habías dicho vos al principio, cuando claro. Antes de la cuarentena. Pero en realidad no se pudo. No entonces se pudo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo porque no teníamos la posibilidad de juntarnos con la banda. Claro. La idea era hacerle un lindo show a él. ¿Y qué te pasó para cuando te llegó esa inquietud de que él quería ver un show en vivo tuyo con no, la banda? No, y en el momento nosotros, bueno, con mi esposa, le dijimos, porque la persona nos dijo, ¿cuánto nos va a salir un show para...? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Tocamos para Diego, olvídate, ¿no? Claro. No importa. Y nos llegaba de parte de él, ¿no? El mensaje de que no, que él quería pagar el show de nosotros para verlo y obviamente de ninguna manera nosotros lo íbamos a aceptar porque él nos dio tantas alegrías a nosotros que mejor que nosotros poder darle un poquito, claro. ¿No? Un poquito de música. Y después de, en este tiempo, enterarnos por Monona que él se levantaba y que se ponía... Se escuchaba. Vos, Maggie, vos tuviste oportunidad de conocerlo a Diego a través de tu primo, de tus primos, en realidad más de Rodrigo, que fue el que tuvo... ¿Lo conociste? No, en realidad no. No yo participé de 7 Luna Park, en donde conocí a Dalma y a Janina. Ah, y a uno de los hermanos de Diego, pero a él no. No, no tuviste la oportunidad. Bueno, entonces, qué lindo. Che, qué lindo que la Muchas música gracias. También los une en esta oportunidad. Vos te querés ir a preparar, yo ¿no? Yo me voy, ¿te vas a preparar, Rodri? Sí, porque me agarraste despeinada. Y sin maquillaje. Estás potra, Rodrigo. Siempre. Pero está bien o no. Porque yo quería cantar un tema con ella ahora. Ah, bueno, pues la sí. Estaba buscando, no dale, la encontré. Hacemos uno más, hacemos uno más. Entonces, dale, uno más. ¿Sí? Sí. Estás divina, vamos, confía en mí, estás divina. Y ya nos despedimos entonces. Dale, ¿eh? Rodrigo Tapari, Maggie Olave para todos ustedes. ¡Arriba todo el mundo con las palmas! Rodrigo Tapari. ¡Ay! Improvisando. Si estoy bien, pues si mal, que te puedo.